Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí Pablo F. Iglesias de pablolesias.com y esta vez estoy acompañado de un droide. Y no es un droide cualquiera, es el BB-8 de la nueva película de Star Wars. Como seguramente sepas, este droide lo diseña Spiro con un acuerdo de Disney, que son los que tienen los derechos, y bueno, se ha venido a casa para ayudarme en mi día a día, mi traje diario, y además para grabar el corto que has visto, que bueno, que te ha encantado, ¿no? Porque te ha gustado, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve el pequeñín? Pues sinceramente, sirve para jugar. No le podemos pedir al jefe que nos lo compre porque no tendría sentido, a no ser que te dediques a jugar en el trabajo, que esa puede ser otra razón. ¿Qué puedes hacer con el droide? Pues bueno, primero tienes que hacer bajarte la aplicación, es una aplicación gratuita, está disponible para tanto para Android como para iOS. Y desde la aplicación tienes acceso a tres modos de juego distintos. El primero es el modo libre, en el que tú puedes estar manejando el BB-8, tienes diferentes controles y también tienes algunos accesos a algunos movimientos preestablecidos que tiene el verde. El segundo, básicamente, es como si fuera una aplicación de realidad aumentada en la que tú puedes estar viendo lo que se supone que está mostrando el droide, que suelen ser pues esos estratos de comunicaciones que tiene guardados. Hay unos que te vienen por defecto, clásicos, y después tienes tú la opción de grabarte varios con tu cara o con lo que tú quieras y que se reproduzcan. Por supuesto tienes que estar apuntando con tu smartphone al droide porque si no, no lo vas a ver, es realidad aumentada. Y por último, está la opción de patrulla, que se trata pues de patrullar. El dron se pone en modo automático y se dedica a mapear el lugar donde está para intentar no volver a chocar la siguiente vez que tenga que pasar por el mismo sitio. ¿Cosas que me han gustado? Pues me ha gustado la autonomía. Ya sabéis que el producto que he probado hace poco era un dron y la verdad es que, claro, te pasabas una hora cargándolo para poder usarlo 10 minutos. Entiendo que eso gasta mucho menos y más o menos, para que os hagáis una idea, con unas 2 horas de carga tienes para una hora de juego completa. Otra cosa que también me ha gustado bastante pues es tanto el packaging, que la verdad es que está muy 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 currado. Se nota que no es un producto que sea tampoco barato, porque no lo es, pero bueno, básicamente la calidad es bueno, o sea, se ha molestado un poco, porque además yo creo que la gente que tenemos esto, pues bueno, sí, lo vamos a usar para jugar algo y todo lo que quieras, pero al final habrá bastantes clientes que lo comprarán simplemente por coleccionismo. Es una pieza que se nota que está muy cuidada. La tercera cosa que me ha gustado tener mucho es la aplicación, como os comentaba. Nada más que entras en la aplicación, empieza a sonar la música, es todo muy épico. Intenta como conectarse, que traerá, se está intentando conectar con el drone, lo busca por Bluetooth, pero da toda la sensación como si de verdad estuvieras usando una interface de Star Wars, no sé. Y bueno, eso es todo. No sé si tenéis alguna duda, preguntármela, dejadmela en los comentarios, dadle a like si os ha gustado y nos seguimos viendo. Hasta luego.